Con eso vamos a retomar la actividad. Quienes la tengan lista, ahí vamos a ir resolviendo entre todos, ¿ya? Así que bien atentos. Después yo, a medida que ustedes vayan queriendo responder, vamos habilitando los audios. ¿Ya? Me faltan algunos, tío, que no, si van llegando, los acepta nomás. ¿Ya? Y donde dice Benjamín Villegas, si le puede cambiar el nombre, es María Jesús. Rapidito, si llegan, los acepta nomás, y después les cambiamos los nombres. ¿Ya? Vamos con todo ahora para que alcancemos hoy día sí ya a ver. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo cómo nos cuidábamos en nuestro entorno, ¿ya? Porque anteriormente habíamos visto cómo cuidábamos a nuestro entorno, cómo cuidábamos los espacios públicos y privados, ¿ya? Así que hoy día vamos a retomar esto y lo vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿ya? Así que miércoles 17 de junio 2020 vamos a reconocer la importancia de cumplir con normas de seguridad personal y social y además identificar normas de seguridad vial, ¿ya? Después escriban el objetivo, chiquillos, para que podamos avanzar, ¿ya? ¿Cómo nos cuidamos nosotros en nuestro entorno? Decíamos que para tener una buena convivencia es súper importante que seamos precavidos, ¿ya? En los lugares o en los espacios que sean públicos o privados, ¿ya? No solamente nos tenemos que cuidar cuando estemos con mucha gente, sino que también cuando estemos solitos, o no solo cuando estemos con gente desconocida, sino que también con nuestra familia. ¿Ya? Para nuestro cuidado y el cuidado de los demás, ¿ya? Tenemos que cuidarnos a todos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Vamos a ver cuidado y autocuidado, después cómo nos cuidamos en la vía pública, y vamos a conocer las normas del tránsito y las normas de seguridad vial, ya que eso es súper importante y es algo que la semana pasada no habíamos visto. Vamos a retomar cómo nos cuidamos en la casa, cómo nos cuidamos en el colegio también, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos saber es recordar, en realidad, qué es el autocuidado, cuál es el concepto, qué será el autocuidado. Entonces, vamos a hacer referencia al cuidado de uno mismo, ¿ya? Cómo yo me cuido, qué cosas hago por mí, ya tanto en lo físico como en lo emocional, ¿ya? Porque uno se hace daño no solamente golpeándose con algo o teniendo un accidente, sino que también en el ámbito emocional, cuando nos ponemos tristes porque nosotros a veces no actuamos de manera correcta y podemos dañar a otro y dañarnos a nosotros mismos. Entonces van a ser todas las actividades que realizan los individuos o realizamos nosotros para el mantenimiento de su propia vida, de su salud y bienestar. ¿Ya? Entonces cuando hablemos de autocuidado vamos a hablar de cómo nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, ya sea de manera física como emocional. ¿Ya? Lo primero que vimos y que vamos a reforzar es me cuido en la vía pública, ¿ya? La vía pública, chiquillos, es el espacio destinado al paso de las personas y vehículos que van de un lugar a otro. Hablábamos de que cuando íbamos en la calle, eso era la vía pública, por donde pasan los autos, por donde yo camino en la vereda, todo eso corresponde a la vía pública. Entonces, esos espacios por donde la gente transita de un lugar a otro, lo vamos a llamar vía pública. ¿De qué forma nos cuidamos nosotros en estos espacios? Tenemos primero que rechazar cosas de los extraños, porque nos pueden estar engañando, puede ser una trampa. ¿Ya? Yo sé que a muchos de ustedes siempre los papás, las mamás, sus hermanos les están recordando que no reciban cosas de extraños, aunque sea un dulce, un juguete, sea lo que sea. ¿Ya? Que tampoco hablen mucho con desconocidos, ni les den información de ustedes porque pueden estar tratando de engañarlos o hacer algo que en realidad nos puede perjudicar después, ¿ya? Tenemos que observar bien por dónde nosotros caminamos y conducimos, ¿ya? Y vamos a recordar por qué ustedes pueden decir, sí, pero yo no manejo un auto, pero sí hablábamos de que ustedes podían andar en patines, en bicicleta, en skate, en scooter, entre otros, ¿ya? Y respeto a las señales de tránsito, vamos a hablar también nuevamente de las señales del tránsito que hay que respetar, ¿ya? ¿Qué es la seguridad vial? ¿Ya? Vial es porque nos vamos a referir a la vía pública, ¿ya? La vía por donde pasamos todos nosotros. La seguridad vial van a ser todas las medidas de seguridad que se toman para que podamos prevenir accidentes de tránsito, ¿ya? El tránsito no es solamente lo que ocurre con los autos, sino que también cuando yo camino, porque yo estoy transitando por algún lugar, estoy pasando por algún lugar,
¿ya? Y esas medidas involucran respetar estas señales que a nosotros nos van a entregar, ¿ya? Mediante distintos cartelitos que nos van a dejar algún mensaje, ¿ya? Decíamos que habían carteles que hablaban de no virar hacia la izquierda, no virar a la derecha, no girar en U, carteles donde nosotros nos dicen stop, que nos detengamos, que paremos un poco, porque tenemos que ver si viene un auto, si va a cruzar a alguien, ¿ya? Hay carteles que nos dicen que hay un colegio cerca, que pueden haber niños jugando, que va a haber un semáforo, si nos estacionamos o no, entre millones de otros que hay, que nosotros de a poquito vamos a ir conociendo, ¿ya? ¿Quiénes deben conocer y respetar las señales del tránsito? Todos los ciudadanos responsables, ya sea peatón, que es cuando nosotros vamos caminando, conductor, que es cuando manejamos algún medio de transporte, o pasajero, que es cuando nosotros vamos dentro de algún transporte. Ya como pasajero vamos en un taxi, podemos ir en un colectivo, en una micro, en un bus, en el metro también, en un avión, chiquillos, quienes han tenido la posibilidad de viajar en avión también, ¿ya? Ahora nosotros vamos a conocer algunas normas de seguridad vial que son súper importantes, ya que las vamos a ir conociendo como peatón, como pasajero, como conductor. ¿Ya? Chiquillos, un momento, voy a cerrar aquí. Lo primero que vamos a recordar es el semáforo. Nosotros aquí tenemos dos tipos de semáforo. En este semáforo nosotros nos indican cuándo nosotros podemos cruzar o no. Cuando el monito este que aparece aquí, que es como un hombre, que está detenido en rojo, dice stop, no podemos pasar. ¿Ya? Tienes que esperar a que el monito cambie al verde, donde aparece ya como una figurita que va caminando. ¿Ya? Que a veces en algunos semáforos, cuando está en verde, se mueve solito. Ya como que camina, hace como el gesto de que está caminando, ¿ya? Y es ahí cuando nosotros ya podemos pasar. Acá tenemos el otro semáforo que es el que se ve cuando vamos nosotros en el auto, ¿ya? O cuando vamos en la micro o en otro medio de transporte. Entonces, si el semáforo está en rojo, indica que nosotros no podemos avanzar, no podemos cruzar, ¿ya? Aunque estemos en el auto, nosotros nos tenemos que detener. ¿Ya? Si el semáforo está en amarillo, significa que debemos tener precaución, puesto que está cambiando. Cuando el semáforo está cambiando a rojo, que nos va a decir stop, no sigamos avanzando, va a estar de color amarillo, y eso dura súper poquito, no es que esté mucho rato en amarillo. Es súper cortito el rato en que está. Y si el semáforo está en verde, significa que podemos cruzar. ¿Ya? Lo que sí debemos tener en cuenta es que si el semáforo está en verde, para los automóviles, no está en verde para nosotros. Ya tenemos que nosotros fijarnos bien en este semáforo que está acá. Porque puede que yo quiera cruzar hacia algún lugar, pero esté en verde para los autos, entonces los autos van a seguir pasando. Y no porque esté en verde significa que yo voy a poder llegar y cruzar. Así que tenemos que tener harto ojo y fijarnos bien en cuál es el semáforo que a nosotros nos indica si podemos o no podemos pasar. ¿Ya? También eso ocurre con los pasos peatonales, que los vamos a ir viendo después en otra figurita que les voy a mostrar. Aquí teníamos entonces las señales del tránsito, que eran hartas. Ya aquí hay un poquito nomás de las señales del tránsito, que a nosotros nos van a dar indicaciones sobre qué podemos y qué no podemos hacer, o qué hay y qué no hay. ¿Ya? Ahí hay varias más, que dice prohibido adelantar, por ejemplo, que no anden los peatones, no circular en motos, en algunos lugares no pueden virar camiones o no pueden transitar camiones o bicicletas tampoco, ¿ya? Entonces tenemos que tener harto cuidado y fijarnos bien en las señales del tránsito, ¿ya? Chiquillos, ocurre que cuando nosotros vemos estas señales del tránsito, no aparecen con esta descripción abajo. Entonces, de vez en cuando puede que nosotras veamos una señal del tránsito y no sepamos de qué se trata porque no nos indican para qué es, ¿ya? Pero hay libritos y hay varias páginas que nosotros nos van a ir enseñando de a poco. Pero las principales siempre son estas que aparecen más acá, ¿ya? Cuando el pare, se da el paso, si hay una calle de doble vía, si se puede virar o no. El no estacionar o el permitido estacionar es algo que también hay mucho, ¿ya? Mucha gente coloca el no estacionar en el portón de su casa, porque ustedes pueden tener auto, sus familias pueden tener auto, y
les impiden, si hay otro auto estacionado afuera, les impiden que ustedes puedan salir de su casa o entrar a su casa. Así que colocamos un cartelito que dice no estacionar, ¿ya? Y eso está correcto, porque no podemos nosotros llegar y estacionarnos donde no corresponde, ¿ya? Ahora, vamos a algo más, un poquito más cercano quizá. Ustedes van a recordar siempre que cuando anden en cualquier tipo de transporte, ya estén en su auto, en algún colectivo, en un taxi, o en cualquier medio de transporte, chiquillos, tienen que mantener su cinturón de seguridad abrochado, ¿ya? Ocurre muchas veces que hay accidentes en buses, ¿ya? En los buses o en las micros generalmente no hay cinturones. Y debemos ir bien sentados, bien afirmados, porque tenemos que tener cuidado. Y cuando vamos en bus a otra ciudad o nos vamos fuera de la región, sí, esos buses deben contar obligatoriamente con cinturón de seguridad. Y a ustedes les tienen que pasar ahí diciendo, póngase el cinturón, abróchese el cinturón, ya, porque es súper peligroso. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad o la oportunidad de viajar en avión, pero creo que sí, hay algunos que sí. ¿Ya? Cuando ustedes se suben a un avión, también tienen que mantener el cinturón de seguridad abrochado hasta que alguien les dice o les avisa al capitán ya que pueden desabrocharse los cinturones porque ahora ya van seguros. ¿Ya? Tienen que hacer caso porque se los están diciendo por algo. No es quizás que usted va a salir volando del avión o del bus inmediatamente, sino que en caso de algún accidente les puede pasar algo más grave. Entonces, siempre, chiquillos, con sus cinturones de seguridad. Y para cuando eran más pequeñitos, siempre, o si tienen algún hermanito pequeño, en su silla de seguridad, ¿ya? Para que podamos evitar accidentes más grandes. Nosotros también hablamos, yo les decía, y ahora sí lo vamos a ver bien, que cuando ustedes andan en bicicleta, ustedes también son conductores, y deben respetar absolutamente todo lo que involucra las señales del tránsito, porque pueden provocar algo. Ustedes, si atropellan a una persona, andando en bicicleta, la están atropellando igual, independiente de que una bici sea más pequeña que un auto, ¿ya? Pueden provocarle lesiones grandes también a una persona e inclusive a ustedes mismos, ¿ya? Si chocan con un auto, eso también es un choque, así que harto ojo con esto. Los pedales de la bicicleta tienen que estar en buen estado, ¿ya? Ocurre que a veces hay bicicletas con la mitad de un pedal o con un medio roto que ni siquiera tienen. Los tornillos y los cables bien ajustados, no pueden haber cosas sueltas. Las ruedas tienen que estar infladas y los rayos deben estar tensos. Ya hay bicicletas a veces que están con los rayos medio sueltos y se pueden hacer heridas ustedes en las piernas o en otras partes. El manubrio bien ajustado y fijo. A veces, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que toman la bicicleta y ponen la bicicleta derecha y el manubrio está como para otro lado. Ya, hay que tenerlo siempre derecho porque es súper peligroso salir de esa manera. ¿Ya? El asiento bien sujeto y a una altura cómoda, no les puede quedar muy alto de los pedales porque si no, no van a andar bien, tampoco muy abajo. La cadena tiene que estar engrasada y con una tensión adecuada. Deben tener buena iluminación, especialmente para quienes andan de noche, hay que tener una luz blanca adelante y una luz roja atrás. Tienen que usar casco y usar chaleco a veces para quienes anden con trayectos más larguitos, para que los choferes de los automóviles los puedan ver correctamente. Hay personas que se van a sus trabajos en bicicleta y cumplen con todas estas normas para que no tengan accidentes, ¿ya? Y no solo ellos, sino que también las personas que transitan por la vía pública, ¿ya? Otro medio de transporte que se usa mucho son las motos. Y esto es súper importante porque tienen que tener harta atención. Cuando una persona anda en moto, idealmente tiene que usar siempre un casco y chaqueta de seguridad, porque una caída en moto no es igual que una caída en bicicleta, precisamente por la velocidad, ¿ya? Entonces, cuando hay esas chaquetas de seguridad, son como uno parecen tortugas niñas, algo así, porque tienen así unas coderas acá, en los hombros, todo, para que si se cae la persona que va manejando o conduciendo la moto, no vaya a tener alguna fractura tan grave. ¿Ya? Deben evitar llevar acompañantes en las motos, especialmente si es un menor de edad. Y si llevan algún acompañante, el acompañante también tiene que ir con casco. Si a usted alguien lo invita a subirse a una moto, no puede subirse si no le pasan un casco, chiquillos. Tienen que tener mucho cuidado porque aunque sea un trayecto muy corto, pueden tener algún accidente. ¿Ya?
Lo otro, deben tener luces de frente, de giro y de stop. Las motos tienen que tener luces que indiquen si van a girar a la derecha o van a girar a la izquierda, ¿ya? Porque son vehículos motorizados, al igual que un auto. Por lo mismo, no debe sobrepasar los límites de velocidad indicados con las señales del tránsito. No deben adelantarse entre medio de los autos. Me imagino que muchos de ustedes han estado detenidos en un semáforo en su auto y pasan las motos por entre medio. Eso no se hace porque también podemos provocar un accidente. Ya hay que tener mucho cuidado. Lo otro, deben estar patentadas las motos al igual que los automóviles y llevar papeles legales. Ya no es lo mismo que andar en bicicleta. Las ruedas tienen que estar bien infladas, la cadena bien engrasada. En realidad la moto tiene que estar en un perfecto estado, al igual que un automóvil, para poder transitar por la vía pública. ¿Ya? Ahora, en el transporte público, ¿cómo se tienen que cuidar? Importantísimo no sacar ninguna parte del cuerpo por la ventanilla, porque yo muchas veces he visto que sacan las manitos por la ventanilla, que quieren poner la cabecita afuera, eso por nada del mundo, chiquitos. ¿Ya? Como ya les dije, en una micro o en un colectivo a veces no se van a abrochar el cinturón, o no van a tener cinturón en la micro, y tienen que ir bien sentados. Lo mismo ocurre en el metro, porque también hay niños que se cuelgan de las ventanas en el metro, y eso no puede pasar. ¿Ya? Se tienen que colocar su cinturón de seguridad en caso de que tenga, no caminar por los pasillos si van en un bus, en un avión, en una micro, ya ojalá ir lo más quietecito y lo más firme, porque si van de pie tienen que sujetarse de las barandas. Ya las frenadas fuertes pueden provocar algún accidente, por eso tienen que estar bien firmes y seguros. Y algo muy importante, que deben utilizar los elementos de emergencia solo en caso de ser necesarios. Hay gente que de aburrido o de maldad en realidad saca esos elementos de emergencia y después cuando realmente se necesitan no están. Así que esos elementos no se tocan por nada del mundo a no ser que sea estrictamente necesario utilizarlos. ¿Ya? Vamos a llegar aquí a los peatones, que es cuando nosotros andamos caminando por la calle y tenemos que tener mucho cuidado. Yo les decía la semana pasada que muchos de los accidentes de tránsito ocurren por los peatones, ¿ya? Porque los peatones no respetan las señales del tránsito, porque cruzan donde se les antoja, cruzan en rojo y eso no resulta bien, ¿ya? Entonces, debemos caminar por la vereda y no por la calle. Nosotros no tenemos que ir caminando por la calle donde transitan los autos, porque es muy peligroso. Tenemos que cruzar únicamente por las esquinas o zonas de paso peatonal, donde está ese famoso que le llaman paso de cebra, que se llama paso peatonal, o en los semáforos, cuando estén en verde. Ya nosotros no podemos llegar y cruzar donde se nos antoje. Debemos mirar para ambos lados antes de cruzar, porque aunque el semáforo esté en verde o aunque haya un paso peatonal, puede venir un conductor que no se haya dado cuenta que usted estaba listo para cruzar. ¿Ya? Respetar las señales del tránsito y los semáforos, como les dije, durante la noche, si es que salen, esto en realidad es como por si acaso, si pueden usar algún color llamativo para que si tiene que cruzar la calle lo puedan ver, porque hay lugares que no están muy iluminados, ¿ya? No empujar ni apurar a las personas para cruzar la calle. A veces nosotros estamos esperando el semáforo y falta la persona que está atrás empujando, que quiere que uno cruce en rojo porque no viene nada. Pero eso es peligroso, no debemos nosotros ni apurar ni permitir que nos apuren para cruzar la calle. Y tenemos que ayudar a los adultos mayores y personas con capacidades diferentes que lo requieran. Ya si hay alguna persona con alguna discapacidad visual que no pueda ver y necesite cruzar, debemos ayudarle, ¿ya? Porque no todos los semáforos tienen ese sonido que a ellos les indica que pueden cruzar, entonces deben tener cuidado. Ya los adultos mayores también, porque a veces les cuesta más cruzar solitos, y nosotros podemos ayudarlos mucho mejor todavía. Ya ustedes quizás son chiquititos todavía, pero a medida que vayan creciendo van a poder ir ayudando más a la gente también. ¿Ya? Aquí yo mostré una imagen, no sé si la pueden ver bien, donde aparece él, que está esperando, ¿ven? Aquí aparece su semáforo detenido en rojo, ahora sí, y el de arriba estaba en verde, ahora este cambió a rojo, le dio verde y él pudo cruzar, ¿ya? Ahora que cambió nuevamente, ellos pueden seguir avanzando. ¿Se ve la imagen en movimiento ahí? ¿Sí? Súper, ¿ven? Que él tuvo que esperar a que el semáforo cambiara para poder cruzar. Entonces ahí se detuvieron los automóviles.
Y él cruzó, tuvo su tiempo, cambió el semáforo y siguieron avanzando. ¿Ya? Excelente. Chiquillos, van a responder esto. Ya voy a ver si dos personas me pueden ayudar. ¿Por qué es tan importante conocer y respetar las normas del tránsito y de seguridad vial? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto? A ver, me va a ayudar Matilda primero y después Vicente. Ya, tío, ¿qué no? ¿Me puede ayudar con Matilda, por favor, primero? Hola, Matilda, te estoy escuchando. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, Matilda. De acuerdo a todo lo que acabamos de ver, ¿por qué es tan importante que nosotros conozcamos y respetemos las normas del tránsito y de seguridad vial? Porque en el tránsito, si tú pasas y un auto está pasando, te pueden atropellar. Te pueden atropellar, ¿cierto? Y Y si pasa y cuando pase el verde, ahí podéis pasar. ahí puedo pasar. Oye, Matilde, ¿qué pasa si yo como conductor no respeto? Puedo provocar yo un accidente, ¿cierto? Sí. A lo mejor a mí no me va a pasar nada, pero yo sí le puedo provocar daño al otro, ¿ya? Y eso tampoco nos puede ocurrir. Muy bien, Matilda, gracias. Sí o qué no, por favor, ahora Vicente. Hola Vicente, ahora te escucho. Hola. Ya Vicente, cuénteme, ¿por qué entonces es tan importante que respetemos estas normas? Porque si no respetamos, podemos causar un daño. Podemos causar un daño, ¿ya? Y podemos causarle un daño a otro y a A nosotros, nosotros. ¿cierto? Y a nosotros mismos, ¿ya? Así que vamos a tener harto ojo, vamos a recordar mucho las normas de seguridad que acabamos de ver para que no podamos provocar algún accidente ni que nos ocurra algún accidente a nosotros también, ¿ya? Gracias, tío, que no voy a continuar ahora con el resto. Bien, chiquillos, espero que haya quedado clarito esto para que ahora podamos seguir avanzando. Ahora vamos a ver cómo me cuido en la casa. Yo les decía que aunque nosotros estemos en la casa y pensemos que es el lugar más seguro donde podamos estar, hay que tener mucho cuidado, porque hay elementos y conductas que a nosotros nos pueden poner en peligro y que pueden poner en peligro a nuestra familia también o a quienes nos visiten, ¿ya? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Siempre hay envases o frascos con distintas sustancias, pueden ser detergentes, desinfectantes, cloro, entre un montón de otros, ¿ya? Que son dañinas para la salud si, no, si se consumen, ¿ya? O si caen en nuestras manos o no tienen el uso que corresponde. Así que debemos tener cuidado y no manipularlas aunque tengan un olor rico o aunque tengan un color bonito. Si yo tengo un frasquito ahí, que yo no sé qué es, puede ser un limpiapisos, y es de color rosado y huele a flores, maravilloso, no puedo tomarlo, ¿ya? Yo no puedo beber eso porque no es para eso, ¿ya? Así que tenemos que tener mucho cuidado, y si algunos tienen hermanitos o sobrinos chiquititos, también protegerlos de eso, ¿ya? Los juguetes tienen que ser guardados luego de jugar con ellos. La semana pasada hablamos de cuántos de nosotros, los papás, ustedes mismos y los niños, han tenido accidentes por tropezarse con un juguete o por pisar un juguete. ¿Ya? Qué terrible. Yo con mi hija sufro cuando piso esos famosos Legos. No, es horrible. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Y lo otro, hablando de lo mismo que yo les acabo de decir, si yo piso un juguete y me duele el pie, es porque ando sin zapatos. Tengo que ponerme zapatos en la casa también, ¿ya? Porque igual me puedo resbalar de la escalera, resbalarme en la cerámica y tener un accidente, ¿ya? Y como les dije anteriormente, si tengo un hermano pequeño, le voy a enseñar a alejarse de la cocina, de recipientes con agua caliente, que es súper peligroso, así como también de los fósforos, que a veces nos llaman la atención porque se encienden un ratito, pero podemos provocar un grave accidente, ¿ya? Es mejor que ustedes no entren a la cocina si es que no hay un adulto, ¿ya? Y algo está encendido. Si no hay nada encendido, es un poco más sencillo y menos riesgoso. Pero si se está cocinando algo, si está el horno prendido, la cocina prendida, idealmente mejor no entrar para no tener un accidente, ¿ya?
no manipular tijeras, ni cuchillos, ni tenedores para jugar. Yo la semana pasada les decía, a veces se ponen a jugar con los cuchillos así como si fueran espadas, o con los tenedores, o con las tijeras, y eso no puede pasar porque podemos, sin querer hacer daño, provocar algún accidente que sí le haga daño a otra persona. Así que tenemos que preferir no tocarlos y dejarlos ahí nomás, tranquilitos, y ocuparlos para lo que debe ser. ¿Ya? Ahora llegamos al me cuido en el colegio. Es importante, chiquillos, que si bien ahora no estamos en el colegio, una vez que volvamos, se cuiden. ¿Ya? Tienen que tener cuidado porque es un lugar donde pasamos gran parte del día. Estamos casi todo el día en el colegio. Y no estamos libres de tener accidentes, ¿ya? Por eso tenemos que tener distintas precauciones. ¿Cómo cuáles? Debemos subir y bajar por las escaleras con cuidado, usando las barandas, sin correr moviendo las mochilas, sin correr tirando las cosas ni empujando a mis compañeros, porque podemos accidentarnos todos. Se puede caer uno, nos podemos caer todos juntos al mismo tiempo, ¿ya? No treparse en las ventanas, tampoco de las cortinas. No ponerse a saltar ahí en los, aros, en los arcos de fútbol, a colgarse porque es peligroso, se nos puede venir encima. ¿Ya? Debemos tener cuidado en las zonas altas para prevenir accidentes. ¿Ya? Y no dañarnos ahí, como hablábamos en la clase de ciencia, los huesitos, que en realidad una fractura duele un montón. ¿Ya? Además de la preocupación que le vamos a causar a nuestros papás y el dolor que vamos a tener nosotros. ¿Ya? Y vamos a jugar en el recreo respetando a los demás. Es decir, teniendo cuidado para no afectar a nadie. Como yo les hablaba también cuando la tía Erika les dice, los niños de primero a tercero acá y los niños de cuarto a sexto acá, debemos hacer caso. Ella siempre les está recordando, podemos tener un accidente, por favor, no pasen a los lugares que no corresponden. Ya, aunque la tía Erika tenga que gritar todo el día, se los tiene que recordar. Ya, idealmente, ojalá ustedes lo supieran solitos y respetaran eso, porque es por nuestro bien y por el bien de ustedes. ¿Ya? Así que vamos ahora a reforzar lo que hemos aprendido con la actividad que tenemos pendiente. Vamos a identificar situaciones de peligro. ¿Ya? Ahora, esto era de responder con verdadero y falso según las siguientes situaciones presentadas. Necesito tres personas que me puedan ayudar. A ver. ¿Quiénes me levantan la manito? Damián, tenemos a Damián primero. ¿Agustín López puede? ¡Ah! Le da vergüenza a Agustín hoy día. Damián, ¿Emilia? ¿Emilia puede? Ya, súper. Y, ay, acabo de ver, Vicente también. Ya, tío Keno, por favor, si me puede habilitar el audio de Damián. ¿Benjamín Venegas puede? Ya, súper. Ahí entonces... Damián. Lo escucho, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, bien, gracias mi amor, súper. Oye Damián, ¿es verdadero o falso que nosotros podemos cruzar la calle por cualquier sitio? Sí, podemos cruzar por cualquier sitio. ¿Podemos cruzar por cualquier sitio o no? No. No, ¿cierto? Debemos tener cuidado y pasar por las esquinas, por el semáforo que nos indica que podemos cruzar en verde o por los pasos peatonales. ¿Ya? Damián, si yo me quiero bajar de un vehículo, tengo que bajar cuando esté detenido, ¿cierto? Sí, cuando están detenidos. Cuando están detenidos, porque si yo me bajo mientras el vehículo está andando, ni lo puedo decir. O si me puedo caer y rodar por toda la calle. Podemos rodar por toda la calle, ¿verdad? Muy bien. Damián, ¿yo puedo jugar en la calle? Ahí por donde pasan los autos. No puedes jugar en la calle, te pueden atropellar. Te pueden atropellar, ¿cierto? Muy bien. Damián, ¿y yo cuando viajo en algún vehículo, puedo sacar el codo, el brazo por la ventana? No. No, ¿cierto? Si es un autobús, no. O si es un avión, tampoco, porque podéis salir volando con la ventana. Ya. Muy bien, Damián, pero por un auto tampoco, porque podemos pegarnos con algo y... Exacto, así mismo. ¿Ya? Damián, entonces si yo digo que debemos caminar por la vereda, ¿es correcto? Yo camino por la vereda. Podemos caminar con la vereda, o si tiene rayitas, sí, pero... O si estoy con la luz roja en el semáforo, no.
Ya, recordemos entonces que la vereda son los espacios que nosotros tenemos a los laditos de la calle. Ya no es donde pasan los autos, sino que los otros espacios que tenemos a los costados. Entonces por ahí sí podemos transitar. Muchas gracias, Damián. Excelente. Tío Keno, porfi, si ahora me habilita el audio de Benjamín Venegas. Hola, Benja. Hola, tía. Ya, Benja, vamos a continuar por acá. Ya. Benja, ¿yo puedo cruzar la avenida por los puentes o los pasos peatonales? Sí. Sí, muy bien, excelente. ¿Puedo cruzar la calle cuando el semáforo que está frente a nosotros, o sea, el semáforo de los peatones, está en verde? Sí. Muy bien. Cuando conducimos la bicicleta por el lado derecho de la pista o la conducimos la bicicleta por el lado derecho de la pista o la calzada, ya eso no lo vimos, que nosotros tenemos que ir por el lado derecho. ¿Ya hacia dónde vamos? No podemos ir contra el tránsito, ¿ya? Ahora, lo otro es, ¿podemos arrojar nosotros piedras a la pista o a la calle? No. No, tampoco. Tampoco podemos hacer eso porque si pasa un auto y pisa la piedra, probablemente le puede llegar a alguien. ¿Ya? O alguna casa. Cedemos la vereda a personas mayores, tenemos que dejar que las personas mayores pasen. Por encima, la ¿qué está hablando la profesora? ¿Tenemos que estaba... dejar que las personas mayores pasen? Sí. ¿Sí? Ya, muy sí. Bien, excelente. Ya, Benja, muchas gracias. Emilia, ¿me puede responder? No la veo bien. Ya, es que no la veo bien a la... ¡Hola, Emilia! Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno verte! Oye, Emilia, antes de cruzar a la calle, ¿yo debo mirar por ambos lados para verificar que no venga ningún vehículo? Sí. ¿Sí? Muy bien, excelente. Sí. Oye, y... para yo poder esperar algún vehículo, algún medio de transporte, si yo quiero tomar una micro, ¿tengo que esperar en un paradero o puedo hacerla parar en cualquier lado? ¿Qué crees? Tengo que esperar en un paradero. Tengo que esperar en un paradero, ¿ya? Porque esos son los lugares seguros donde se va a detener la micro, ¿ya? ¡Excelente! Muchas gracias, Emilia. ¡Súper! A ver... ¿quién ahora? Chiquillos, ¿quién me puede ayudar aquí a identificar las zonas de peligro? A ver a quién tengo, ya. Vicente primero. Ya, Vicente. Tío, ¿qué no? ¿Me debilita el audio de Vicente, porfis? Y después de Matilda cuando yo le diga. Y es Benja, ya, ellos tres. Vicente, ¿lo escucho? Vicente, aquí es la primera. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Por qué le pasó? ¿Te das cuenta de lo que le pasó? Sí. ¿Sí? ¿Qué le ocurrió? Está jugando con un cuchillo. Está jugando con un cuchillo y aquí se cortó la boca. Entonces, eso es una situación de peligro. Aquí en la segunda imagen, ¿qué le pasó a la niña? Está jugando con la corriente. Está jugando con la corriente y llegó ahí la electricidad, así que es muy peligroso también, no debemos jugar. ¿Qué le pasó aquí a la tercera imagen, a la niña que está por la ventana ahí? ¿Qué le ocurrió? Está sobre una silla, mirando por la ventana, ¿y qué le pasó? Y se cayó. Se cayó por la ventana, entonces tenemos que tener mucho cuidado, no podemos llegar nosotros y ponernos en alguna ventana o permitir que algún niño pequeño se ponga en la ventana. Y acá en la tercera, la cuarta, perdón, ¿qué le pasó a la niña que está con la plancha? Se quemó. Se quemó la manito con la plancha, ¿ven? Entonces tampoco debemos acercarnos ahí porque podemos tener otro accidente. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Ahora, tío Keno, Matilda, por favor. Ya, Matilda. No sé si la escucho. Ya, Matilda, te escucho, ahora sí.
Matilda, aquí, donde está el niño con un juguete en la boca, ¿qué le pasó? Estaba jugando con los juguetes y se lo tragó. Y se lo tragó, y se puede ahogar un niño con eso, ¿ya? Acá, ¿qué le pasó a este otro niño que lleva tantas cosas en la mano? ¿Qué le ocurrió? Se cayó. Se cayó, ¿cierto? Sí. Ya. Después, al otro niño. Se metió en la lavadora. Lo metió en la lavadora, chiquillos, eso es súper peligroso. Una niña puede morir si se queda dentro de la lavadora. Y a la última niña que está aquí saltando en el sillón, ¿qué le ocurrió? Se cayó. Se cayó del sillón por estar saltando. Muy bien. Ahora, tío Keno, Benjamín Venegas. Excelente, Mati. Súper. Ya, Benja. ¿Qué pasó aquí con esta niña que se está trepando? Se subió a la biblioteca y le cayó toda encima. Y le cayó toda encima. Ese accidente, chiquillos, aunque ustedes no lo crean, es súper común que a los niños se les vienen los muebles encima. Así que harto ojo con eso. ¿Qué pasó aquí con este pequeño que está acá? Estaba jugando y dejó todos los juguetes tirados en el piso, entonces los pisó y le dolió el pie. Los pisó y le dolió el pie. Muy bien, acá el otro. Se estaba cocinando algo y se quemó la mano. Se quemó la mano por ir a tocar ahí el pollito que estaba en el horno. Y la última niña que está acá, ¿qué le ocurrió? También fue a la cocina y se quemó la mano. Se quemó la mano y aquí, por si no se dan cuenta, se quemó el pelo también. Eso es algo que a uno cuando tiene el pelo largo le puede pasar mucho en la cocina. Hay que tener cuidado cuando se queman el pelo. Muy bien, Benja, excelente. Gracias, tío Keno. Sí, pero no, si se dio cuenta. Sí, la mano también está quemada, así que supo. Ya. Y aquí tenemos la última, ¿ya? Que es, ¿qué situaciones de peligros hay en el colegio? Necesito una persona que me ayude con todas las que ve. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? Alguien que no haya participado. Ya, a ver, la Emilia de nuevo. Tío Keno, por favor. Sí, Emilia, que no la he visto en varios días. Vicente. Ya, vale, vale. Y Emilia. Ya. Oye, ¿qué situaciones de peligro hay aquí? Porfa. Sí. Ay, ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué le puede pasar si está ahí? Ya, váyale, váyale, váyale. Se puede caer. Vaya, vaya, vaya. Se puede caer por subirse un banquito, ¿cierto? Ellos que van corriendo por la escalera. Se pueden caer desde la escalera y caerse. Se pueden caer, ¿cierto? Si él va aquí corriendo mientras alguien está limpiando, ¿qué puede pasar? Se puede resbalar. Se puede resbalar y además le puede dar vuelta las cosas a la persona que está ordenando, ¿cierto? Y sí, aquí con los juguetitos, ¿dejar todos los juguetes ahí en el colegio tirados? No, está mal. Está mal, ¿cierto? Porque debemos tener cuidado para evitar que nuestros compañeros se puedan caer, ¿ya? Muy bien, gracias, tío Keno. Ya, chiquillos, vamos a ir... ¡Uy, se nos pasó la hora volando! ¿Qué aprendimos hoy día? Hoy día aprendimos lo importante que es el autocuidado en todos los lugares donde nosotros nos encontremos. Ya en todas partes tenemos que cuidarnos, chiquillos, para no provocar ni dejar que se nos, que nos provoquen algún accidente. Ya hoy día yo creo que trabajaron excelente, ahí hacen su nubecita después en el cuaderno porque vamos a terminar rapidito. Muchas gracias, por favor no olviden las cosas importantes que aprendimos hoy día, ya, que son el cuidado y el autocuidado, ya, que tengan una linda tarde, está lloviendo, qué rico, agradezcan que pueden estar en su casita, que pueden estar abrigaditos, ya, así que un besito grande, cuídense mucho, qué rico poder hoy día haber terminado bien la clase, gracias tío Keno, se pasó, gracias tía Erika, la que más cuida en el colegio a todos. Ella sí sabe de cuidado. Ya, chiquillos, cuídense mucho.